Escucha, escucha, escucha. En primer lugar, quiero ubicarles el contexto histórico de esta norma, que vamos a destacar que es una norma principal y que va a cambiar el signo de los tiempos. Un contexto histórico que es de cambios. Si me permiten, estamos observando cómo el presidente Biden está insertando vientos de cambio en toda la acción pública, en la acción económica, fiscal y, por supuesto, en la social. También en esta materia observarán cómo el presidente Biden está diciendo que quiere legislar en el sentido que hoy lo hace el Gobierno de España. Por tanto, digamos que también en nuestro país, y este Gobierno lo está haciendo, es el momento de impulsar los vientos de cambio con una agenda muy ambiciosa para propiciar la mejora del bienestar en nuestro país. Y de esta manera España se convierte en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia. He de decirles que no hay ningún país en el mundo a día de hoy, después de lo que ha acontecido con la norma que bueno, sostenía este planteamiento en California, después de California y la anulación de la misma, no hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar sobre esta materia. Por tanto, estamos a la vanguardia y por primera vez el mundo está mirando, créanme, a España respecto de la regulación que hemos propiciado. Yo estaba... Eres, la verdad es que eres muy malo. Tú estabas así. Corté el vídeo y tú estabas así. Es que es increíble lo que... 6 millones de parados y España es el ejemplo mundial. Los ojos del mundo están mirando a España por una ley de riders que solamente tiene California y que Biden está copiando. Ya mismo ha mandado copiar. Es que no puedo más. Biden ha mandado copiar las leyes de Sánchez. No le has llamado hasta ahora, ni se ha molestado en levantar el teléfono y en llamarle. No le has ni llamado. Es que esta mujer se va a la cama hoy y dice, Biden va a ver mi Twitter, le voy a mandar un saludito. Biden que no sabe el nombre de su secretaria. se va a acordar de Yolanda Díaz. Pero escucha, es que esta no sabe... Biden, que otro que Gabilondo. Biden. Ay, yo... Biden. Biden, que no me quiero yo... Biden, que apenas puede subir las escaleras a un avión. Discúlpenme ustedes, pero es que yo no me quiero reír de una ministra de este país. Pero es que es muy tonta. No, pero... Yo creo que se había tomado... Esta mujer se ha tomado algún medicamento. Coño, a esta sí que la siento mal la vacuna. Oye, la... Es que no es normal. Pero tú te crees que Biden... Va el a estar mundo mirando a España. Dice, somos líderes. No se fija todo el mundo. Sí, hombre, 6 millones de personas que no pueden trabajar. Créanme que estamos a la vanguardia del mundo. Más grande del mundo occidental, y se van a fijar en ti. Es que, de verdad. Pero de hecho, esta tía, ¿sabes qué le dijo? Espera, perdona. Reconoce que esto sí que es un aguántame la copa, que les voy a vacilar a todos los periodistas en la rueda de prensa. Sí. Que no tengo huevos a decir que España es la vanguardia mundial en materia de empleo. ¡Sujétame el cubata! ¡Exacto! Es que no puedo. Y otra de gambas. Venga. Es que no puedo más. ¡Qué tío! De verdad. Que si no fuera, porque realmente esto es extremadamente triste y es patético que un ministro de nuestro país hable en esos términos, que es el término del desconocimiento y de ser, con perdón, un cafre y un ignorante intelectual a todas luces, de no saber, pero vamos a ver, de no saber ni siquiera tener un poquito de conocimiento de lo que es la política americana, que por supuesto el señor Biden, ya no digo que no se acuerde de nosotros por motivos de edad, es que estoy seguro de que casi se creerá que estamos al sur de México, porque estos son así, pero que esta diga que se fija alguien en nosotros, ¿en qué se van a fijar? Se fijan en nosotros para ponernos de ejemplo de lo que no hay que hacer gestionando un país. Sí, 6 millones de parados.